no sé qué todos. ¿Todos están estables, no? Sí, todos están estables en intermedio, ¿no? Intermedio. De paso en medio, ¿no? Muy buenas noches. Voy a dar lectura a la relación de pacientes y de diagnósticos de los 8 efectivos policiales que hemos recibido esta tarde en el Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, Luis N. Sáenz. En primer lugar, el señor Luis Gustavo Guillén Vargas es un paciente con diagnóstico de politraumatizado, insuficiencia respiratoria aguda. Es un paciente que tiene intubación endotraqueal y apoyo ventilatorio mecánico. Muestra además un traumatismo encéfalo-craneano moderado grave, un trauma abdominal y una fractura de rodilla. En segundo lugar, el señor Ernesto Cruz Mamani tiene los siguientes diagnósticos: politraumatizado, traumatismo encéfalo-craneano moderado a grave, tiene una escala de Glasgow de 7. Está con tubo endotraqueal y con apoyo ventilatorio mecánico. Presenta además una fractura de base de cráneo y un trauma torácico. El tercer paciente, el señor Jorge García Taipe, es un paciente con diagnóstico de politraumatizado, traumatismo vértebromedular a nivel lumbar 2 y lumbar 3 y tiene una fractura de fémur derecho, a la cual se ha iniciado inclusive medicación y tratamiento de la especialidad de traumatología. Estos tres primeros pacientes, efectivos policiales, ¿no?, son los pacientes de mayor gravedad de los 8 que hemos recibido en este Hospital Nacional. Es más, luego de que un equipo de médicos, apenas conocida la situación del accidente, salió de Lima de este hospital a Cusco, ¿no?, ellos han venido atendiéndolos en la mejor manera y con todos los recursos que requieren, no solamente en la ciudad del Cusco, sino también durante su traslado en avión a la ciudad de Lima. Una vez que llegaron a la ciudad de Lima en helicóptero de la dirección de la Policía de Aviación Policial, ¿no?, fueron trasladados en cada uno en un helicóptero, llegaron 3 helicópteros a la explanada que tenemos a un helipuerto en el hospital, inmediatamente ingresaron a la unidad de shock trauma de la emergencia de nuestro hospital. Los otros 5 pacientes también heridos son los siguientes. El señor Julio César Muñoz Puma tiene diagnóstico de politraumatizado, contusión cerebral, contusión de cadera izquierda. El señor Julio Carvajal Flores, politraumatizado, trauma facial, fractura del macizo facial y un hematoma retroauricular. El señor Raúl Villegas Quispe, diagnóstico politraumatizado, fractura de pelvis, contusión cerebral y estamos para descartar un trauma abdominal. El siguiente paciente, Michael Yuto Lapa, politraumatizado, traumatismo encéfalo-craneano leve, edema cerebral moderado. Y el quinto paciente, Raúl Francisco Valverde Manrique, politraumatizado, presenta una fractura de tibia peroné diaficiaria no desplazada y un traumatismo encéfalo-craneano leve. Estos últimos 5 efectivos policiales también están en emergencia en el área de intermedios, ¿no? Son pacientes que a pesar de los diagnósticos que hemos dado lectura se mantienen estables. Los 8 pacientes están recibiendo la atención que requieren, tanto por los especialistas, lo están evaluando los médicos de cirugía general, médicos traumatólogos,
médicos oftalmólogos, médicos de cirugía de tórax y cardiovascular, ¿no? Así como todas las pruebas de laboratorio y desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes, a los que corresponde ya se les ha tomado tomografías cerebrales y en algunos casos resonancias, ¿no? Todos están recibiendo la atención de salud que este primer momento, ¿no?, requiere, y es el comando policial, a través del trabajo que nosotros efectuamos diariamente en este Hospital Nacional de la Policía Nacional, ¿no?, que le está brindando el apoyo en las circunstancias que ellos, por la cual están pasando. Este primer reporte médico, y nosotros como Hospital Nacional vamos a venir emitiendo reportes continuos para que ustedes sepan la evolución de los pacientes, es en relación a los pacientes que hemos recibido, ¿no? Los pacientes que han quedado en el Cusco, dada la gravedad también de las lesiones, ¿no?, no podían ser trasladados, ¿no? Entonces, por eso existe un número de pacientes que están todavía en establecimiento de salud de la ciudad del Cusco. Este primer reporte es por los pacientes que en este momento yo tengo acá en el Hospital de Policía.